Hoy conocimos a doña Berta Salvador, quien ya tiene 37 años de dedicarse a la venta de refrescos naturales en el mercado municipal del departamento de La Unión. Anduve trabajando ajeno y aprendí una señora que ella hacía fresco y ahí aprendí. De ahí yo me puse con dos perolitos y ahí agarré mi clientela. No, gracias a Dios, bien, sabiéndose llevar con la gente, uno pasa bien, ¿verdad? Pero hay momentos que sí lo molestan a uno. Entonces uno tiene que seguir adelante, enfrentarse. Sí. ¿Qué tipo de variedades de frescos tienes? Mire, yo hago horchata, hago leche, picarago con leche, hago de mora, hago de jocote, hago de ensalada, chan con limón, tamarindo, cebada con leche y de varios. ¿Cuál es la época en la que más le gusta fresco? Bueno, la época es ahorita, en el verano y en diciembre, el mes de diciembre, que viene gente de otros lados, de Estados Unidos, que me visitan. Aquí estamos a la orden siempre, esperándolo. Ella nos menciona la variedad de refrescos naturales que ofrece de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Han de tener mi gente, mi clientela, que me visitan. Y vienen mis amigos que se han ido por varios tiempos y los veo aquí. Aquí me vienen a visitar ellos cuando vienen. Nosotros empezamos a las 8:30 hasta las 4 de la tarde. ¿Alguna invitación que le quiera hacer a las personas para que se acerquen aquí? Que estamos a la orden, siempre esperándolos con los fresquitos. Ahorita está la temporada del jocote que ya estamos empezando a hacer. De marañón también se hace a veces. Entonces, como a veces la calor está bastante y el marañón es más delicado que los otros frescos. ¿Qué días son los que usted vende acá? ¿No? De lunes a sábado. De lunes a sábado. Si usted desea adquirir refrescos 100% naturales, puede visitar el local de Doña Berta, ubicado en el mercado municipal. Asimismo, si desea adquirir el producto para eventos, puede solicitarlo por medio del teléfono 7175-4034. Para Noti 9 informó Maybelline Hernández.